tenemos oficialmente y legalmente 1.515.000 ciudadanos extranjeros originarios de Venezuela. ¿No? Ese es el reporte oficial. Pero está complementado y se está tomando las acciones correspondientes para regularizar eso, cerca de 400 a 500 mil ciudadanos más. O sea, estamos hablando de fácil 2 millones de venezolanos hay en el Perú. Y estimulando el paso ilegal, tenemos el derecho absolutamente legítimo a devolverlo. Ahora, lo que sucede, Nicolás, hay que tener conocimiento que ellos no han ingresado a territorio peruano. Ellos han pasado el control de Chacayuta, pero están entre Chacayuta, claro, y Santa Rosa. En la línea de la Concordia. En la línea, sí, y ellos no han ingresado. Están en territorio chileno aún. Ahora, esto, como nos ha ocurrido en otros casos, nos ha reventado en la cara la crisis migratoria. Y acá hay preguntas que parecen ingenuas, pero hay que hacerse. ¿Cuántos venezolanos hay en el Perú? Bueno, de acuerdo al reporte que ha dado la Superintendencia de Migraciones, tenemos oficialmente y legalmente 1.515.000 ciudadanos extranjeros originarios de Venezuela. ¿No? Ese es el reporte oficial. Pero está complementado y se está tomando las acciones correspondientes para regularizar eso, cerca de 400 a 500 mil ciudadanos más. O sea, hablando de fácil 2 millones de venezolanos hay en el Perú. Fácil 2 millones. Ahora, el problema es que según las propias cifras de migraciones, digamos, en situación regular hay 300 o 400 mil. Eso es. Todos los demás están en situación irregular. Entonces, lo primero que hay que hacer es el bendito registro que le han estado dando vueltas y estirándolo en el Congreso. Finalmente ya salió. Es por eso que se está dando el plazo de proceso de registro. Exactamente. Y es un plazo prudente para poder registrar, saber cuál es su actividad, qué es lo que está llevando a cabo. Pero la finalidad supra de ello, porque también han cuestionado a la señora presidenta en el sentido de decir de que existe una xenofobia, que existe una política dura contra los migrantes. Y eso no es así. En los últimos días hemos podido evidenciar a través de los medios de comunicación los delitos con un ensañamiento brutal que están haciendo los ciudadanos extranjeros. Y yo creo que ha llegado el momento de acabar con eso, de proteger a nuestra población. Es por eso que las medidas que se están tomando en la reforma de política migratoria, las acciones que se están tomando para regularizar su situación, nos llevan ahí. Claro, porque si haces el registro, primero que te va a saltar la información de quienes tienen antecedentes. Y segundo, los que no se registren, porque el problema es que vencidos los 6 meses, nadie que esté registrado podría permanecer en el Perú y para afuera. Eso es correcto. ¿No? Y eso, ahora, el tema es que esto nos obliga, tenemos que ir a la pausa, pero voy a tener que dejar la pregunta en el aire. Vamos a seguir con la historia del Grupo de Lima y de que nosotros reconocemos a Juan Guaidó como presidente, cuando ni la oposición venezolana le reconoce como su líder. O sea, necesitamos información sobre las huellas dactilares, ¿no es cierto? Y las identidades de los venezolanos. Necesitamos información sobre los antecedentes penales y policiales de los venezolanos. Juan Guaidó no nos la puede dar, pues nos la da Maduro. Te guste o no te guste las características del gobierno de Maduro, pero en términos prácticos y reales, la información la tiene él. O sea, con él hay que hablar para que nos la dé.